Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos y compañeros de esta vida. Hoy tenemos un Santo Rosario especial, y es especial porque vamos a pedir por los enfermos y por los afligidos en este momento por el cual estamos pasando. Y también vamos a pedir por un grupo de personas muy especiales. Son personas que dan su vida, dan su tiempo, dan sus dones y dan sus talentos. Personas que en este momento salvan vidas, personas que en este momento dan noticias tristes, personas que en este momento son una bendición para muchos y en algunos casos por personas ignorantes están siendo maltratados porque no le dan solución a lo que las personas esperan o quieren de inmediato. También están siendo despreciados por muchos. Me comentaba un amigo que salió de la clínica. Cuando salió de la clínica, un taxista no lo quiso llevar porque era una persona peligrosa para un posible contagio. Entonces, hasta esto ha llegado nuestra ignorancia hoy en día y es triste esto. Pero hoy quiero hablar de los médicos, quiero hablar de las doctores, de los doctores, de las doctoras. Quiero hablar de los enfermeros, de las enfermeras. Quiero hablar de aquellos que manejan una ambulancia corriendo para poder salvar vidas. También quiero hablar de los equipos psicosociales que de una u otra manera en esta época tienen que trabajar fuertemente para ayudarnos a nosotros que nos estamos rayando en algunos momentos. Quiero pedirle a Dios Padre Todopoderoso, a la Santísima Virgen María de la Medalla Milagrosa, por los médicos, por estas personas que ofrecen su vida, su tiempo y, repito, sus dones y sus talentos al ser humano. Quiero pedirle a Dios Padre Todopoderoso que ellos siempre puedan ser guiados de la mano del Padre Eterno, que ellos siempre puedan ser guiados por el poder del Espíritu Santo, que puedan ser protegidos y más en este momento, que puedan encontrar fortaleza física y espiritual, porque sé que el cansancio, el dejar su familia muchas veces por días enteros, el no tener las suficientes herramientas para poder trabajar ni los suficientes medicamentos, frustra, y es cuando les entra también a ellos la tristeza y la angustia. Así que quiero que ustedes y yo pidamos por estas personas en este día y quiero que iniciemos este rosario con mucha devoción, con mucho amor, también por nuestras necesidades personales y por la de todos aquellos que necesitan ayuda del Padre Eterno en este momento. Iniciemos pues. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a iniciar con la confesión de pecado, con todas las cosas malas que hemos hecho, con todas las cosas buenas que hemos dejado de hacer. Y quiero que en esta noche juntos digamos: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo contra nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu santo nombre. Amén. Y hagamos esto juntos y repitan conmigo: yo los absuelvo a ustedes y ustedes me absuelven a mí. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor, nos libere, nos sane y nos lleve a la vida eterna. Amén. Salmo 90. Tú que habitas al amparo del Altísimo,
que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1,000, 10,000 a tu derecha. A ti no te alcanzará. Nada más mirar con tus ojos, verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece con la piedra. Caminarás sobre las áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora juntos hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ven Espíritu Santo, santifícanos en esta noche por nuestras peticiones, líbranos de caer en el pecado mortal y asístenos durante el rezo de este Santo Rosario. Los misterios que en este día vamos a conceder son los misterios dolorosos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El primer misterio es la oración y la agonía de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y en este momento, quiero hacer estas peticiones, las cuales me han pedido, especialmente todos los que voy a decir aquí son médicos, todos, absolutamente todos, de diferentes lugares. Sé que faltan muchos, pero aquí tengo una lista con algunos de ellos. Vamos a pedir muy especialmente por Karen Frenes, por Gabriel Hoyos, por Rubén Ramírez, por un buen amigo también, Leonardo Palomino, por Vanessa Plaza, Gian Carlos, Luis Valiente, Noel Muñoz, Jovelis Gascón, Homero Cuello, Holman Calderón, Abigail Miranda, Daniel Garrido, Carlos Mario Perdomo, Clisman Calmargo, María Paula Carolina, Iván Camino Lozano, Luis Felipe Cerquera, Jefferson Jara Calderón, Silvia Ortiz, Wanda, Laura Monroy, Cristian Salas, Alex Castro, Juan Pablo, Lida Navas, Lorena Guijo, Juan David Pascuas, Germán Calderón, Yesid Medina, Lady Henao, Andrés Mauricio Arias, Edna Rocío Ramírez Cabrera, también por mi compañero el padre Álvaro, Luis Eduardo Ramírez Ceballos, Edna Margarita Cabrera Bautista, William Jair Higuera Cabrera y Guadalupe Higuera Ramírez, esta es una niña. Segundo misterio, la flagelación del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Por los pobres y desamparados, Dios de todo poder y misericordia, recordamos en tu presencia a los pobres y desamparados, a quienes no es fácil olvidar, los indigentes y los que carecen de hogar, los ancianos y los enfermos, y los que no tienen quien cuide de ellos. Ayúdanos a sanar a los quebrantados, de cuerpo o de espíritu, y a convertir su tristeza en alegría. Concede esto, oh Padre, por amor a tu Hijo, que por nosotros se hizo pobre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El tercer misterio es la coronación de espinas en las sienes de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Mira en tu compasión, oh Padre Celestial, a los que en este país viven con la injusticia, el terror, la enfermedad y la muerte como sus compañeros constantes. Ten piedad de nosotros, ayúdanos a eliminar nuestra crueldad hacia estos nuestros prójimos. Fortalece a los que dedican su vida para garantizar a todos igualdad de oportunidades y la protección imparcial de la ley. Concede que cada uno de nosotros disfrute de la justa distribución de los bienes de este país por nuestro Señor Jesucristo. Pidamos pues en esta noche nuevamente a la Santísima Virgen María, a San Charles, a San Rafael Arcángel, que proteja, fortalezca, ilumine y bendiga a todos nuestros profesionales de la salud que en este momento se encuentran trabajando y luchando para hacer milagros desde una clínica, desde un hospital, desde muchos lugares. Sigamos pues pidiendo por ellos. Cuarto misterio: Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Omnipotente Dios, Padre celestial, que constituyes en familias al solitario, encomendamos a tu cuidado continuo los hogares donde mora tu pueblo. Aparta de ellos, te suplicamos, toda raíz de amargura, deseo de vanagloria y orgullo de vida. Llénalos de fe, virtud, conocimiento, moderación, paciencia y santidad. Enlaza en afecto constante a los que han sido hechos una sola carne en el santo matrimonio. Vuelve los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres, y de tal manera enciende la caridad entre todos nosotros que estemos siempre afectuosamente unidos en amor fraternal. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, en este último misterio, yo quiero que cada uno de nosotros pueda pedir por sus propias necesidades. Yo creo que un momentico de silencio en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos pedir por nuestras propias necesidades. También quiero pedir muy especialmente hoy por María Eugenia Sarama, para que pueda fortalecerse, por Alejandro, que también se encuentra enfermo, para que ellos puedan ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo y que la Santísima Virgen María los cura con su manto. Hay muchas más peticiones que en este momento no recuerdo, pero por todas las peticiones que me han hecho a lo largo de estos días y hoy en el transcurso de esta tarde. Sigamos pues con este, el quinto misterio. Y el quinto misterio es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Donde haya odio, sembremos amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya discordia, unión. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Donde haya tristeza, gozo. Concede que no busquemos ser consolados, sino consolar. Ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar, porque dando es como recibimos. Perdónanos, es como somos perdonados, y muriendo es como nacemos a la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este Santo Rosario también lo estamos haciendo por todas las peticiones que tú en este momento estás escribiendo, por los enfermos, por los desvalidos, por los tristes, por los desempleados, por aquellas personas que en este momento independientes no pueden salir a trabajar y que tienen dificultades, por todos aquellos que necesitan del amor de Dios para que puedan abrir sus corazones y que este corazón que tú y yo tenemos de piedra lo podamos convertir en carne, lo podamos abrir y que este momento sea un momento de fortaleza, que todas nuestras debilidades se conviertan en fortalezas con el poder del Espíritu Santo. Quiero recordar la lista de los profesionales de la salud por los cuales estamos hoy pidiendo: Andrés Mauricio Arias, Leidy Henao, Yesid Medina, Germán Calderón, Juan David Pascuas, Lorena Guijo, Lida Navas, Juan Pablo, Alex Castro, Cristian Salas, Laura Monroy, Wanda, Silvia Ortiz,
Jefferson Jara Calderón, David Felipe Cerqueda, Iván Camilo Lozano, María Paula Carolina, Clisman Calmaco, Carlos Mario Perdomo, Daniel Garrido, Norma Díaz, Abigail Miranda, Holman Calderón, Homero Puello, Jovelis Gascón, Noé Muñoz, Luis Valiente, Jean Carlos, Vanessa Plaza, Leonardo Palomino, Rubén Ramírez, Gabriel Hoyos, Karen Freis. Estamos pidiéndole a Dios muy especialmente por ellos, que son los profesionales de la salud, que sean protegidos, que sean fortalecidos y que nosotros seamos un poco más coherentes, que no los estemos atacando, que no los estemos despreciando, que tengamos paciencia. No hay cosa más agradable en la vida que uno llegue fregado a un hospital y haya un médico que le ayude a uno. Eso es lo mejor que uno le puede pasar. A mí me ha pasado. He llegado allá mal, mal, y llega un médico, hombre, con su mirada, con su guiño como maluco. Yo sé que uno no puede tener a toda hora el carisma, pero de una u otra manera lo atienden a uno y le puede mejorar. Los médicos son buenos amigos. Yo tengo muy buenos amigos médicos, y no por el hecho de ser cura. Nos hemos hecho amigos a través del tiempo, por una u otra forma. Así que pidamos por ellos, ellos también necesitan que pidamos por ellos. Ellos no son dioses, pero son ángeles de Dios en esta tierra. Y esas manos que ellos tienen son las manos de Dios. No todo el mundo es médico, no todo el que va a la universidad es médico. Los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud están preordinados desde la fundación del mundo para hacer lo que son, al igual que cada uno de nosotros. Nosotros no somos por casualidad, nosotros somos lo que somos, porque desde la fundación del mundo ya se nos envió para una misión específica. Pidamos pues y sigamos pidiendo por los profesionales de la salud. Terminemos, queridos hermanos, este Santo Rosario, con todo nuestro ánimo, con toda nuestra devoción. Agradezcámosle a Dios Padre Todopoderoso por esta noche, por el descanso que nos da. Mi mamá siempre dice, la noche se hizo para dormir, no para pensar pendejadas. Yo les digo lo mismo hoy, descansemos, durmamos, y no pensemos pendejadas. Ya sabemos el coronavirus, ya sabemos lo que hace, ya sabemos lo que pasa. No nos enrasquemos tanto en esto, que esto nos empieza a rayar. Psicológicamente nos empieza a perturbar y a perjudicar. Vemos que las cosas pasan. Entregámosles todos nuestros problemas a nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suplicamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Inmaculado corazón de María, desciende sobre nosotros, que tu manto nos cubra, que tu manto nos protejas, que nos lleves con bien, que coloques este corazón en un corazón lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de bonitos frutos. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares, bendice nuestros amigos, bendice a nuestros enemigos y ayúdanos a que día a día podamos ser mejores a pesar de tantas dificultades, a pesar de tanta tristeza. Señora nuestra, Madre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros te acogemos porque eres la Madre de nuestro Señor Jesús. Nosotros te recibimos porque eres amor, eres bondad y eres parte de la creación. Y nosotros estamos contigo y queremos estar aún más con fe, con amor y devoción por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso y Eterno llegue sobre todos estos muchachos por los cuales hemos pedido hoy. Llegue a cada uno de ustedes que está escuchando este Santo Rosario. Llegue a mi casa, a la de ustedes, y cubran todas nuestras necesidades. Padre Eterno, en tus manos colocamos nuestras dificultades. En tus manos, Padre Eterno, pedimos bendiciones. Y que esta sea, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Podemos dormir en paz en esta noche. Chao, chao.